1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Lo que importa es el proceso que ha pasado por mí. La historia de cómo yo cambié y cambiaron los demás, y cambió el país. Pienso que mi vida, como muchas vidas, ilustra cosas. Que esas cosas serían más claras para alguno de los demás. Para aquellos a quienes quiero entre los demás. Si yo encontrara una forma verídica, sincera, de sintetizar esa vida y esa experiencia. Las notas que publica Walsh en distintos medios, ¿no? En el Panorama, en Adán, en fin, pero que básicamente tienen un núcleo central de publicación en Panorama, para una persona bien consciente de lo que es el centralismo porteño, porque Walsh no era nacido en Buenos Aires y podía perfectamente percibir hasta qué punto Buenos Aires enceguece la comprensión de la realidad de las provincias argentinas. Me parece que la investigación del noroeste argentino que le encara, en algún sentido, tiene que ver con devolver a una zona bien rica de la Argentina, en algún sentido, una profundidad y una densidad semántica que hasta ese momento probablemente en el periodismo porteño no tenía. Bueno, mi nombre es Edwin Eric Tissenbaum, 80 años. En una oportunidad recuerdo, estaba con Paco Orondo, que también es de Santa Fe y fuimos compañeros de colegio. Acompaño a Paco a la casa de Noé Yitrich. Y en la casa de Noé había un personaje que me gustó. El mozo se llamaba Rodolfo Walsh. Oso joven, simpático, no muy expansivo que digamos. Poco después me comunican que tal día llegaba por avión un periodista. En el aeropuerto de Corrientes recibo y me reencuentro con Rodolfo Walsh y un fotógrafo, tal Baravillo. Yo en el 56 era más nacionalista quizá que ahora, y todas las semanas hacíamos cola para esperar esa publicación, porque en esa publicación estaban unas notas semanales que escribía un señor llamado Rodolfo Walsh. Leíamos la crónica de lo que fue después Operación Masacre, semanalmente. Estaba escrito como una saga, como serie, como una novela, digamos, que después llamaron periodismo ficción, antes de A Sangre Fría de Truman Capote. Y encontraba en esos relatos una técnica periodística, una sinceridad nacional, un convencimiento de lo popular, que no encontraba en otros periodistas. Encontrábamos en Rodolfo Walsh una guía. Bueno, mi nombre es Daniel Link. Soy periodista, escritor, he investigado la obra de Rodolfo Walsh, que tuve la suerte de editar parcialmente. O sea, Walsh llega a hacer estas notas al noroeste con una vasta experiencia que tiene que ver con su trabajo periodístico en Vea y Lea, Leoplan, etcétera, pero sobre todo con la experiencia de haber fundado una agencia de noticias, Prensa Latina, en Cuba después de la Revolución, junto con Mazzetti. Me llamo Dargo Iberti. Nací en el año 1937. En el 66 yo era lector de Panorama, un mensuario, salía cada mes. Como volví a ver en el índice el nombre de Rodolfo Walsh 10 años después, en el 66, y encima se ocupa un tema correntino como el carnaval, que él tituló, con esa lucidez que tenía, Caté. Es una nota enciclopédica. Nadie creo que pueda superar, nadie que escriba sobre el carnaval, o por lo menos hasta ahora nadie lo ha hecho, esa cosmovisión del carnaval de Corrientes que ha hecho Rodolfo Walsh. Por ejemplo, cuando hace El Expreso de la Siesta, hasta el título es una cargada, ¿no es cierto? El Expreso de la Siesta, o un tren que apenas hacía 10 kilómetros por hora. Y la Laguna Liberada, en escrito del año 1770 y pico, creo que el primero que va por el Liberada, es Feria de Sara, el comisario español, pero yo creo que la mejor descripción que hace de Liberada es Walsh. Walsh significa todo lo que toca. Toque el tema de los fusilamientos en el basural de León Suárez, en Operación Masacre, o toque el carnaval Caté, o toque el tema del Expreso de la Siesta.
Es artístico, es realmente, se une la artesanía laboral del periodista, ¿no es cierto? El trabajo artesanal que tenemos nosotros, con una chispa, con un ingenio, con una creatividad, con un arte de la escritura que es propio, exclusivo de Walt. Muchos años después, él hace una especie de resumen. Él dice: el testimonio y la denuncia son categorías artísticas equivalentes y merecedoras de los mismos esfuerzos que se le dedican a la ficción. Y será apreciada como arte la elaboración del testimonio que, como todo el mundo sabe, admite cualquier grado de perfección. En el montaje, en la compaginación, en la selección, en el trabajo de investigación, se abren inmensas posibilidades artísticas. Las investigaciones periodísticas son efectivamente eso, investigaciones que llevan un enorme tiempo. Walsh puede dedicar entre 10 y 15 días para escribir una nota, grabar, qué sé yo, incontables horas en cintas, de las cuales seguramente tomará una o dos frases. Recorre el lugar acompañado por un fotógrafo. La imagen que tengo de Rodolfo Walsh es un poco menos, o sea, lo que más me impactó era Pablo Alonso por la forma que trabajaba, ¿no es cierto? No era un fotógrafo que, digamos, registraba personajes o paisajes. No, alguien que se metía en la nota, digamos, junto con Walsh. Recuerdo una foto de un personaje desgranando maíz, por ejemplo, y de una cama vacía con una muñeca. Hay una cosa más desoladora que esa foto. Es fantástica. Y por ejemplo, en el económico hay unas fotos extraordinarias. Por ejemplo, la foto del tren sobre el agua. Creo que es un buen ejemplo, me parece, de esos escritores que reaccionan de manera muy rápida a esos instantes de peligros de la historia, ¿no? Es decir, que es capaz de notar en qué punto se produce una grieta, una rajadura en la costumbre, en la placidez de los acontecimientos. Y que es capaz de intervenir en relación con eso. Y acá está pasando algo, vamos a ver de qué se trata. Rodolfo traía un grabadorcito Geloso. En esa época, un Geloso eran palabras mayores. Tener un grabador ya era un avance al primer nivel de la técnica, ¿no? En este momento bailan tres muchachas que se presentan inicialmente de espaldas, mirando hacia el horizonte. Sus vestimentas son multicolores. Forman un espectáculo de extraordinaria belleza. Ahora se vuelven hacia nosotros y bailan con movimientos rítmicos de las manos que parecen saludos. La primera de la derecha es la que realiza la primera danza. En este momento se adelantan las tres y despliegan los abanicos. ¿Y la danza esta cómo se llama? Haná es el título, ¿no? Koyo no Kono-yo-no-haná. Kono-yo-no-haná. Significa la flor de la vida. Que dice que hay una flor que nace y como todas las otras, pero que no se la ve, pero que muere también con las otras, como las otras, pero con lágrimas, y es la flor del primer amor. Muy bien. Todo esto sucede contra un cielo gris plomizo. En la tercera de Misiones, al fondo se ve un árbol muy alto que debe ser un despacho. Sobre la tierra roja, la muchacha baila, estamos rodeados de monte y de gente que mira. Es una especie de llanura, un campo de deportes que han hecho aquí. Uno tiene que pensar, ¿no?, en el periodismo que Walsh ejerce, en la época en que lo está ejerciendo, es un momento alto el periodismo. No tiene nada que ver con el periodismo que hoy se ejerce, que es un periodismo totalmente trash, basurero, la gente no sabe escribir, no le importa nada, se reproducen todo el tiempo en los mismos lugares comunes.
El momento de Walsh es el momento del nuevo periodismo en algún punto. Siempre son microrelatos, ¿no? Es decir, son microhistorias que le disparan la nota. Todas las notas de Walsh tienen un tremendo contenido nacional, popular, que creo que con los años, con las perspectivas que nos dan los años, cada vez eso que dice Osvaldo Bayer, es el intelectual más grande que tuvimos en el siglo XX, los argentinos. La muerte de Walsh, el asesinato de Walsh, es particularmente doloroso. Tratándose de un gran escritor como él, pero sobre todo un escritor que era capaz de cambiar tanto y tan radicalmente, uno no sabe en qué hubiera devenido Walsh con los años, ¿no? Entonces, bueno, es una historia cortada. El hombre que fue a esperarme al aeropuerto de Cambá Punta en Corrientes era un antiguo poblador de esa región, un tipo experto, con una de esas caras sacadas de un cuento de Hemingway. Se llamaba Eric Edwin Tissenbaum. Para sintetizar lo que yo opino sobre Rodolfo Walsh, puedo decirlo en dos palabras. Un combatiente. Combatiente por la verdad, combatiente por la justicia, combatiente por el Estado de Derecho, combatiente contra el analfabetismo, contra la desorientación. Un tipo sano. Es mucho. Ese hombre es Rodolfo Walsh.